diputados. Y en el plano político, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el adelanto de las elecciones para abril del año 2024. Y para hablar sobre este tema, vamos a conectarnos vía Zoom con el experto en temas electorales, Jorge Jáuregui. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantado, sus órdenes. Muy amable. Bien, queremos entender la aprobación en primera instancia de este adelanto de elecciones generales. ¿Qué se viene próximamente? ¿Hay una segunda votación? ¿Qué consideraciones tiene esto? Correcto. En principio hay que señalar de que estamos ante una reforma constitucional, porque el mandato constitucional, tanto a nivel parlamentario como a nivel ejecutivo, es de 5 años. Pero dada la situación de crisis política que se ha generado, y hay que decirlo, el cuestionamiento, el intenso cuestionamiento, la intensa desafección que hay a nivel de la ciudadanía respecto del Parlamento, bueno, de la política de modo general, se ha producido esta dinámica que ha llevado a un acuerdo político para un adelanto de elecciones. Por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para, digamos, recortar el mandato constitucional de Parlamento y Ejecutivo y, por ello, convocar a unas elecciones anticipadas, ¿no? Esto, como es una reforma constitucional, requiere una aprobación de 87 votos en una legislatura que debe ratificarse con una votación igual de 87 votos en otra legislatura distinta. Entonces, la siguiente legislatura empieza el 1 de marzo del próximo año 2023. Si hay voluntad política en la quincena o durante el mes de marzo, podrían tener una segunda votación que ratifique esta reforma constitucional que, excepcionalmente y para este periodo, dispone el recorte del mandato y, por lo tanto, habilita la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales adelantadas, ¿no? Bien, ¿le parece una fecha prudente la que han indicado en esta primera instancia para el 2024? ¿Se alcanzaría a realizar un proceso con toda la normativa pertinente? Mire, yo creo que lo importante era hacer un proceso electoral que respete 270 días entre la convocatoria de elección y la jornada electoral, es decir, 9 meses. Sin embargo, a mi juicio, dada la situación crítica, y hay que decir, hay que lamentar una situación terrible de personas fallecidas, personas que han sido víctimas de violencia y han perdido la vida, dada el nivel de crispación social y además la precariedad de la confianza ciudadana y de la legitimidad que va teniendo el Parlamento en esta coyuntura, yo creo que lo más prudente hubiera sido convocar elecciones en el 2023, hacia finales del 2023. Pero bueno, del modo que fuere, se ha convocado ya para elecciones, o sea, al menos en esta primera votación se proyecta un escenario de abril del 2024, ¿no? Señor Jáuregui, quiere decir que se respete el plazo de los 9 meses que se requiere, que los organismos electorales requieren para organizar una elección razonable, ¿no? Ajá. Muchos sabemos que la izquierda en el Congreso de la República está condicionando este segundo voto, ¿no?, para poder aprobar estas elecciones generales con un referéndum de asamblea constituyente. ¿Usted cómo ve esa figura posible en un adelanto de elecciones generales? ¿Podría concretarse? ¿Podría aportar a las demandas que tanto los congresistas de izquierda como algunos manifestantes exigen? Bien, yo creo que hay dos aspectos que habría que destacar. En principio eso sería un acuerdo político. El Parlamento tendría que dar un acuerdo político. Yo dudo que logren un acuerdo político de esa envergadura, porque lo que le ha faltado a este Parlamento es diálogo para lograr una agenda política. Es justamente la desafección ciudadana con el Parlamento, con las diferentes bancadas, es porque no lograr un acuerdo que permita atender los problemas inmediatos de la ciudadanía. Yo veo muy difícil que logre un acuerdo de ese tipo. Sin embargo, la otra parte que hay que ver es que parece que podemos encontrar transversalmente un pedido ciudadano que no tiene que ver exactamente con algunos cambios específicos en la Constitución, sino más bien con un pedido de ser escuchados. Y yo creo que el esfuerzo debiera estar centrado en abrir un proceso de diálogo con la ciudadanía, porque parece que no tenemos un diálogo inclusivo. Entonces, más allá de convocar a una asamblea constituyente, que puede ser un aspecto por el cual se puede canalizar esta insatisfacción ciudadana con la política, debiera abrirse un diálogo para que los ciudadanos y las ciudadanas sean escuchados. Parece que ahí hemos fallado. Yo insisto que no es un problema que la democracia esté fallando. Hemos fallado los peruanos a nivel del sistema político, el sistema de representación, para hacer una política de diálogo, ¿no? Y esto ha llevado a estos niveles de desconexión. El Parlamento está absolutamente desconectado de la ciudadanía, ha generado esta enorme insatisfacción que lamentablemente ahora está siendo también pues
utilizada por quienes generan violencia, que es injustificable, ¿no? De repente hay mafias que se están beneficiando con la quema, por ejemplo, de fiscalías, donde hay investigaciones penales que ¿no? están afectando. Entonces, estamos en un escenario muy complicado, pero yo creo que la lectura jurídica es que pasa por un acuerdo político en el Parlamento, si es que van o no a una asamblea constituyente. Pero el otro aspecto es el pedido de la ciudadanía de ser oído. Yo creo que no podemos pensar en un régimen democrático que se precie de serlo, ¿no? Si no hay una disposición abierta para el diálogo ciudadano. Yo creo que ahí sí hay una dificultad por parte de la representación de modo general, tanto el Parlamento como el Ejecutivo no están consolidados en este momento. Sí. Yo tengo mucha expectativa en lo que pueda hacer el acuerdo nacional, ¿no? En la sociedad civil, una discusión abierta, porque digamos que cambios constitucionales requerimos. Yo no creo que requeríamos una nueva constitución, pero yo sí creo que hay cambios, sobre todo en el sistema de representación, que permita una representación mucho más cercana a los ciudadanos. O sea, la gran promesa de la democracia liberal, representativa, es un gobierno representativo, es decir, un gobierno que represente a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y por lo tanto, eso parece que está fallando, y yo tengo fe que podemos los peruanos lograr un acuerdo a través del espacio del acuerdo nacional, ¿no? Para canalizar esa expectativa. Bien, señor Jáuregui. Esperemos que se dé, es necesario, la verdad es que la ciudadanía lo pide, estos acuerdos, ser escuchados. Hay muchas demandas y asuntos pendientes también para la población. Muchas gracias por su tiempo y su explicación muy amable y felices fiestas. Muchas gracias por la invitación. Felices fiestas también. Hasta luego. Bien, hacemos un